¿Ya? Entonces, primero vamos a leer un texto, digámoslo, normal. Y después vamos a leer otro texto cuyo contenido está unido. No hay párrafos ni hay oraciones separadas. Nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, pero en ambos casos, ¿qué tipo de texto es? Es un texto argumentativo. Entonces, empecemos esclareciendo tres conceptos básicos. Primero, qué es un texto. Vamos, porque si no cómo empezamos a hablar de texto argumentativo. Ayúdenme, por favor, colegas. ¿Qué es? El texto es una palabra. A ver. Si yo digo la palabra peruano, ¿es un texto? No, pero eh, noten ustedes que para hablar de texto tiene que haber un emisor, un receptor y acá está el texto. Es decir, el, alguien elabora un texto y el otro tiene que comprender el texto. Si no, ¿para qué se hace el texto? Entonces, cuando alguien dice la palabra peruano, ¿Qué está diciendo? Es una palabra, sí sé que es, pero ¿qué? ¿cuál es su mensaje? ¿Qué quiere decir el emisor? Que los peruanos son inteligentes, que los peruanos... Claro, las palabras tienen significado. Bueno, la colega dice, no solo tienen uno, sino pueden tener varios. Por ejemplo, si yo digo un término más común, nuestro es carpeta. Me refiero al mueble, me refiero al archivo informático, me refiero a un conjunto de documentos que están unidos. Por ejemplo, yo puedo decir la carpeta de denuncias. Entonces, no estoy seguro. Un texto normalmente no es una palabra. Claro, si usa la palabra, porque sin palabras no hay texto. Pero ¿qué más? ¿Qué más dígame ustedes? Disculpen, caramba. Es que el conjunto de palabras tiene una, tiene una intención. Ah, muy bien. Entonces, todo texto forma parte de un proceso comunicativo. Quiere decir, sin proceso comunicativo no hay texto. A alguien que comunica y el otro que quiere comprender. Eso es en el plano oral o en el plano escrito o en ambos. Dígame, ¿el texto se produce oralmente? Sí, se produce de manera escrita. Claro, entonces un texto... Es un elemento comunicativo y me dicen, utiliza el lenguaje. Sin palabras no hay texto. <coughs> eh, miren esta palabrita. Aborrecido. ¿Qué significa? Que es odiado. Que no es querido. Es un aborrecido, despreciado. Un día estuve en Cajamarca y un señor en el restaurante tomando licor con otro amigo lloraba amargamente. Y decía, ¿qué ha pasado? No? Costeño dice, habrá muerto alguien, porque su dolor era tan intenso en las lágrimas y en el grito que decía. Y decía, Yo soy un aborrecido de mi suegra. ¿Qué ha querido decir? O sea, su texto es que él es un aborrecido de su suegra. ¿Qué encuentran ustedes ahí? Que su suegra no le quería. ¿Y por qué lloraba? Le producía una profunda tristeza no pertenecer a la familia política. Y eso como que lo excluía. Y su sufrimiento era producto de eso, pero en intensidad. ¿Ustedes costeños llorarían porque su suegra no les quiere? No, hasta se alegran posiblemente, pero quiere decir que los textos responden a contextos culturales, se dan en determinadas circunstancias sociales y culturales. De otro modo, eh, en el caso de las novelas de García Márquez, cuando llegaron a Europa, conmocionaron a la Academia Europea porque hablaba de aparecidos, de almas que conversaban con los vivos, de hechos maravillosos como que una mujer sale a, al patio, está tendiendo la ropa, viene un aire muy intenso y la hace desaparecer en el infinito del cielo, como fue Elías, el profeta. Entonces, esos hechos conmocionaron a los europeos, porque en su cultura eso no ocurría. De tal manera que a ese fenómeno cultural le llevaron el realismo mágico. Entonces, para un europeo entender una novela latinoamericana del realismo mágico no es simple. Como para nosotros costeños, leer a José María Arguedas no es simple, por ejemplo, en Yaguar Fiesta. Hay un mundo de creencias, de contradicciones, que no comprendemos plenamente y nos parecería una realidad extraña al Perú desde la costa. Entonces, los textos son fenómenos culturales, son fenómenos comunicativos, son fenómenos lingüísticos. ¿Qué más es un texto? ¿Qué más es un texto? Bueno, estos fenómenos culturales hacen que la cultura no solo sea del emisor, sino del receptor. Cuando ambos no pertenecen a la misma comunidad, el proceso de comprensión es más complejo. Imaginen un norteamericano que coge el diario El Popular y sale la foto de una chica y dice, llámame. Al 99, 99, 99. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo lo interpretaría él? ¿Por qué quiere que le llame? ¿Nosotros cómo lo interpretamos? O sea, compartimos el mismo contexto cultural y la interpretación es más fácil. De tal manera que los textos responden a contextos culturales, pero también los textos responden a contextos, a, a factores lógicos. Un texto es una organización lógica. A ver, de un texto cualquiera, elaboremos nosotros un párrafo. Ayúdenme a elaborar un párrafo. Propongo el tema de la evaluación por competencias. A ver, ayúdenme a escribirle. Ya, la evaluación. Siga, colegas. Muy bien, ¿qué requiere? Requiere responder. Responder tres preguntas. Muy bien, punto y seguido. La primera, ¿cuál es? ¿Mm? La primera, dos puntos. ¿Qué propósito? ¿Ya? Evaluaré. ¿Ya? ¿Qué propósito educativo, supongo? Punto y coma. La segunda. Dos puntos. A ver, dígame. ¿Cómo se evidencia qué? ¿Cómo se evidencia? el aprendizaje. Y la tercera, ¿con qué evaluaré? ¿Ya? Listo. ¿Hay un orden lógico allí? Porque cuando hablo de un orden lógico, hablaría de análisis, de síntesis, de inducción, de deducción marcho del todo a la parte, del género a la especie, porque esos son los principios de la lógica. Hay una estructura lógica acá. ¿Puedo decir el todo a las partes? Si me dice evaluación del enfoque por competencias, el todo a sus partes, o estoy señalando proceso. O están los dos, si se dan cuenta, debe haber un orden lógico necesariamente. Entonces, de acuerdo a esto, se dice la idea principal y las ideas secundarias, y eso se presenta en los textos narrativos. No, entonces yo no le puedo decir a un estudiante, subraya las ideas principales de esta narración. Deberé decirle los hechos, pero no es lo mismo. Entonces, los textos de este tipo de naturaleza académica tienen que tener un orden lógico. Ese orden lógico se presenta como un componente de los textos. Los textos narrativos también tienen un orden de causa a efecto. Es un orden lógico. ¿Y los textos poéticos? A ver, repito un texto de César Vallejo, el poema 32 del poemario Trills. 999 calorías. rachachun serpentinica a la U del bizcochero engarifado al tímpano. Ser y no ser. ¿Cuál es el orden lógico ahí? Ahí no hay lógica, ¿no? No hay lógica, porque el texto está más hablando a los sentimientos o emociones o afectos. ¿Qué les ha producido a ustedes 999 calorías? Tru rachachun serpentinica laú del bizcochero engarifado al tímpano. ¿Qué sensación, qué emoción les ha despertado? Sorpresa desagrado, porque algo ha tenido que producir. ¿Qué habrá querido decir en el plano consciente? Pero en el plano del inconsciente es en donde la poesía se empieza a vivir, sino porque una canción les hace sufrir sin a veces entenderlo. Porque de pronto empiezan a tener emociones que no se comprende por qué, en el sentido que está en el plano del inconsciente. Entonces hay textos, la lógica corresponde a los narrativos, a los argumentativos, a los expositivos, pero a los textos poéticos no los puedo entender así. No tienen una lógica establecida. Lo que Vallejo quería expresar es que tenía hambre. Por eso empieza 999 calorías. ¿Ustedes conocen el restaurante El Rincón de Vallejo en el centro? ¿Y por qué le llaman a ese restaurante así? Porque ahí vivió Vallejo, pues era un hotel años atrás. Cuenta Víctor Raúl, eh, citado por Hildebrand en un libro que se llama Contraviento y Marea, que es un libro de entrevistas a personajes importantes del país, que él le contó que Vallejo un día estaba con hambre y no tenía dinero en ese momento y pasaba por debajo del hotel un bizcochero serrano diciendo bizcochus porque la o en el quechua no existe se convierte en u como cielo cielu como coche cuchi ha escuchado esas maneras del español andino no entonces dice que Vallejo escuchaba bizcochus entonces dice 999 calorías. ¡Turra chachum! ¿Cómo sonaba sus intestinos? ya. Entonces, la U del bizcochero engarifado al tímpano. Es decir, los textos poéticos necesitan que alguien nos ayude a entenderlos. Porque de otra manera resultan oscuros muchos de ellos. Por supuesto, no todos. Sobre todo en el caso de Vallejo, en el poemario Trilce. Cuando dice, purifícame por mis venas otilianas. ¿Cómo venas otilianas? Primero la palabra otiliana en el español no existe, pero sí existe otilia. Y otilia es un hombre de mujer, un amante que tuvo Vallejo en Lima. Y esta mujer le lavaba la ropa. Y él entonces decía que le purifique con el lavado de otilia, por mis venas otilianas. Entonces la poesía tiene otras connotaciones, estructuras y formas, y verán, los textos tienen sus complejidades, pues. Entonces, un texto es un eh, digamos es un sistema lingüístico que comunica mensajes en determinados contextos culturales y usando siempre principios lógicos. Eso es básicamente un texto. Ahora, pero nosotros hemos dicho que es un texto argumentativo. ¿Cómo es eso de un texto argumentativo? Ah, la colega dice que el texto argumentativo, dice ella, tiene un propósito. ¿Cómo es eso de propósito? Una finalidad. Porque el emisor, cuando habla, tiene un propósito algo quiere decir al receptor y la colega dice que quiere convencer será cierto? A veces sí a veces no a veces no nos convence ya más bien nos persuaden o nos disuaden o sea, a veces normalmente dice es un texto que busca convencer pero no siempre busca convencer. Porque leído el texto, digo, no me convence. No logró su propósito. Por ejemplo, la siguiente tesis de un evangélico que nos visita a la casa. Dice, el Papa es el 666, la bestia del Apocalipsis. Esa es su tesis. Y entonces él empieza a darnos argumentos y decirnos, según lo que observamos, ¿Cómo se llama ese sombrero alto que usa el papá? Porque tiene un sombrero alto cuando él hace la misa. Que la, bueno, el obispo también lo usa, pero el papá, y ahí en el sombrero hay números en romanos. Y el evangélico dice, ahí está el 666, porque según la Biblia está en la cabeza de la bestia. Bueno, si se dan cuenta, me da una tesis y me empieza a dar razones. Y yo católico digo, no le creo, no me convence. O sea, no texto, no todo texto argumentativo me convence. Pero ¿qué es lo que tiene siempre un texto argumentativo? <laughs> claro, un texto argumentativo argumenta, pues, ¿no? Y, ¿y ¿qué son los argumentos, pues? Son ideas que sustentan qué. ¿Qué sustentan, pues? Una tesis. Entonces, primero, todo texto argumentativo tiene una tesis. ¿Y qué significa tesis? Una opinión, una idea propia, porque no es compartida, pues. ¿Ya? A ver. Vamos planteando lo siguiente. Yo digo acá, las mujeres son más débiles que los hombres. ¿Eso será una tesis? ¿Es una tesis o no? Si sí. si yo digo la tierra da vuelta alrededor del sol en 365 días etcétera es una tesis no porque eso no es opinión es un conocimiento establecido indubitable aceptado pero entonces decir las mujeres son más débiles si sí es una opinión por supuesto es una opinión que en la vida diaria de relación se encuentra hay otras opiniones más elaboradas por ejemplo, digo, en los agujeros negros en el espacio existe una infinita energía. Esa también es una opinión, pero es una opinión de otro nivel. Las opiniones son diferentes, pues. A ver, yo quiero probar que las mujeres son más débiles que los hombres. Denme los argumentos. A ver, los machistas y las machistas. Porque también hay mujeres machistas, ¿no? ¿Cuál sería los argumentos para sostener que las mujeres son más débiles que los hombres? A ver, morfológicamente, ya, entonces en el plano muscular tienen menos masa muscular que los varones, ya, y la Gina malpartida. Bueno, tienen menos masa morfológica. ¿Por qué más son débiles? ¿Son más lloronas? Son emocionalmente más sensibles. ¿Ya? Entonces, son emocionalmente más sensibles. Denme otra. Otra razón por la cual las mujeres son más débiles. Convénzame. Porque la colega dice que tiene que convencerme. Deben convencerme. Deben argumentos sólidos. Ya por eso son más emocionales, más afectivas. Morfológicamente son eh, más eh, o menos masa corporal que más. Puedo decir históricamente no han sido gobernantes. Siempre han sido gobernadas por eso no ha habido muchas pero ese mucho confirma la regla entonces yo puedo ir buscando ¿eh? ahora digo no las mujeres son más fuertes que los hombres en el plano físico son más fuertes porque nacen más mujeres que hombres ¿Por qué mueren menos mujeres que hombres? ¿Por qué pierden sangre todos los meses y no se debilitan? ¿Por qué pueden aguantar un dolor tan fuerte como el parto? Ah, entonces digo, parece que es verdad que son más fuertes. Pero es una misma op una opinión que cambia en una palabra, pero las razones convencen. ¿Las mujeres son emocionalmente más débiles? se recuperan con mayor fortaleza después de un traspiés emocional y se vuelven fuertes y decididas. Las mujeres peruanas de los sectores pobres son firmes, decididas, no dudan mientras el marido sí lo hace. Ah, bien, segundo. Tercero, las mujeres no han gobernado por un sistema cultural que las inhibía. Pero cuando gobiernan suelen ser más honestas, más, eh, etc. Entonces, voy probando, ¿eh? Entonces, todo texto argumentativo tiene una tesis y tiene argumentos, pues. La tesis es una opinión. ¿Y qué son los argumentos? Vamos, dígame. ¿Qué son los argumentos? bueno, son ideas. son sus que dan respaldo a la tesis, confirman a la tesis. y esas ideas pueden ser ejemplos de la vida diaria. pueden ser citas de otros pensadores que coinciden con mi, mi tesis. o sea, hay variedad de argumentos. bueno, todo texto argumentativo tiene tesis y tiene argumento. y como cualquier texto tiene propósitos, que puede ser convencer, Disuadir. Es decir, disuade a aquel que ya tiene una opinión. Y entonces a partir de sus puntos de vista, quiere que cambie de opinión. Convence al que no tiene opinión. Entonces tiene varios propósitos comunicativos. O a veces solo busca informar qué piensa tal o cual persona sobre tal asunto. Y el lector o el receptor ni se convence ni se disuade. ¿No? Bien, entonces ya tenemos dos conceptos fundamentales. Porque el propósito es leer a un texto argumentativo. Bien, ¿y qué es leer? Bueno, la colega dice leer es sinónimo de comprender. Bien, sin comprensión no hay lectura. ¿Y qué es comprender? Leer, ay, no, pues ya no sirve así, ¿no? Porque los sinónimos no me ayudan siempre a entender. Necesito explicar la palabra. ¿Qué es leer? Ya, ya pasé la vista, pero no comprendí. Lo que la colega me señala es que para leer debo hacer un proceso visual. ¿Y el ciego? Mm, pero entonces hay un proceso de percepción sensorial que puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser eh, táctil. ¿Qué es leer? Bueno, primero es percibir, percibir. Ya, entonces la coleguita lo lleva al plano comunicativo. ¿Quién lee? ¿El emisor o el receptor? El receptor lee. Entonces, yo tengo acá una sucesión de tres párrafos. Acá tengo a un autor. Y acá tengo a un lector. ¿A quién se le llama autor? Al que escribe un texto. ¿Y qué escribe? Puede ser este puede ser argumentativo, expositivo, narrativo, etcétera. Pero mi pregunta es ¿qué escribe? Claro, el texto, pues. Pero ahí me queda. Entonces cambio. ¿Sobre qué escribe? Temas que él conoce. Porque si es un texto expositivo, puede él escribir, por ejemplo, sobre historia, puede escribir sobre biología, eh, sobre las ciencias, las disciplinas en general. Entonces, pero este autor para escribir de las disciplinas tiene primero que ser profesional. Y ha pasado muchas décadas de su vida aprendiendo hasta que tenga ideas originales. Entonces este autor escribe ideas. Y esta idea lo convierte en palabras. Y las palabras son oraciones, frases y párrafos. Y este sujeto, ¿qué hace? Sí, pero primero... Él, mire, él parte de la idea y lo convierte en palabras. ¿Y él de qué parte? De las palabras. Porque la idea no es lo mismo que la palabra. No es lo mismo. Ya, a ver. Si yo digo, los hombres mueren. Una oración. ¿Cuántas ideas hay allí? Los hombres mueren. Porque veo tres palabras. ¿Cuántas ideas hay? Una idea. Ahora yo digo acá: los seres humanos son mortales. Punto y coma. ¿Ya? Inevitablemente. Los hombres mueren. ¿Cuántas oraciones hay allí? Dice, los seres humanos son mortales. Punto y coma. Inevitablemente los hombres mueren. ¿Cuántas oraciones hay? ¿Cuántas oraciones hay? Porque en la número uno me han dicho que hay una oración. Y en la número dos... No, pero toda oración termina en punto. Hay una sola oración. Hay una oración en la 1 y una oración en la 2. ¿Cuántas ideas hay en la 1? 1. ¿Y en la 2? 2. A ver, ¿qué significa que los hombres son mortales? Que se mueren. ¿Y qué significa que los hombres mueren? Es lo mismo. ¿Cuántas ideas hay? una y cómo me dicen dos Hay una redundancia. O sea, no es lo mismo las ideas que las palabras. Entonces, este autor tiene ideas y los convierte en palabras. Y este lector ¿qué tiene primero? Palabras, pues. Tiene que verlas o escucharlas o palparlas. Entonces, él tiene palabras y estas palabras ¿En qué las convierte? Las convierte en ideas. Y esta idea debe ser parecida o igual. Entonces yo le digo a un lector, este autor ha dicho X más Y. y yo le digo, ¿de qué trata el texto? Y él me dice, el texto trata de P. Yo digo, no has comprendido. No ha comprendido. O sea, las palabras no lo ha convertido en la misma idea. Y otro lector me dice, el texto trata de X. Y otro me dice, trata de X más Y. Entonces digo, tú se has comprendido. ¿Qué es comprender? <laughs> Por eso, comprender, entender, leer, son sinónimos. ¿Qué es pues? Idea. Es es interpretar la información dada por el autor. ¿En qué nivel? ¿Mm? Entonces quiere decir que aquí están las ideas escritas, son palabras. Este sujeto ve las palabras y las convierte en ideas. Y para poder hacer eso realiza procesos inteligentes complejos. Entonces, si yo digo que realiza procesos inteligentes, lo voy a hacer en escalera. Acá le voy a llamar literal. Acá le voy a llamar inferencial. Y acá le voy a llamar crítico. ¿Cómo es eso, procesos en escalera? Porque él va a realizar procesos mentales. Y esos procesos mentales tendrán grados de complejidad. Entonces digo, los que alcanzan este peldaño leen de menor capacidad que los que alcanzan acá o los que alcanzan acá. Quiere decir que la interpretación de una información escrita se hace en niveles cognitivos distintos. Por lo tanto, el proceso de la lectura es un proceso altamente inteligente que necesita. ¿Ah? ¿Qué es lo que necesita a ver? ¿Será cierta la siguiente correlación? A mayor nivel de lectura, mayor inteligencia. O sea, yo digo, a mayor nivel de lectura, mayor inteligencia. ¿Qué me dicen? en su experiencia diaria de lo que vemos con los estudiantes y entre colegas el que más lee, el mejor lee es más inteligente claro cognitivamente me refiero al proceso mental es cierto o no sí es decir a mayor práctica de la lectura mayor desarrollo de la inteligencia sí a mayor nivel de lectura mayor posibilidad de ingreso económico ¿Ve? entonces es interesante esas relaciones quiere decir que la lectura es una herramienta importante para el desarrollo humano la persona que más lee tiene más saberes y mayor posibilidad de tener ingresos económicos importantes etcétera ¿no? entonces coleguitas leer es el acto cognitivo por el cual se interpreta una información escrita, en nivel literal, inferencial y crítico. Ya no me acuerdo ya. <laughs> a ver, leer es interpretar un texto. Gracias, la coleguita me precisa. A ver, es interpretar un texto cognitivamente. Le cambio por un adverbio. ¿Ya? Leer es interpretar un texto cognitivamente a nivel literal. Inferencial y crítico. Díganme, colegas, ¿es lo mismo leer el texto en papel que en la pantalla de una computadora? Bueno, depende, porque para estamos acostumbrados a leer el texto. ¿En el papel? A ver qué me dicen ustedes, la coleguita dice, en la pantalla es igual que en el papel. En el papel yo lo puedo rayar. ¿Y en la y en la pantalla? Lo rayo encima. Ah, resalto. ¿Puedo hacer notas? Sí. Estoy en la página 1, digo, vayan a la página 20. Ah, más complicado. Ya. <laughs> ya me metí un problema, la colega. A ver, por favor vamos viendo esto. Cuando ustedes entran a Wikipedia sale una manito sobre una palabra, hacen clic y les manda otro texto y de ahí a otro a otro y no saben de dónde partieron. Y eso es posible en el texto de papel, ¿no? ¿Cuál es el orden que debo seguir en el papel? Necesariamente en la primera página. Hasta la última. No puedo ir de la primera, después a las 5, después vuelvo a la 3, después a las 7, no puedo hacer eso. Pero y en el texto, eh, llamémosle digital, ¿eso es posible? ¿Puedo, ¿Me puede mandar el texto a ver un video? ¿Me puede mandar a ver un audio escuchar? ¿Me puede poner música de fondo? ¿Me puede mandar a un PowerPoint? Todo eso. Entonces el texto digital no es lo mismo que el texto de papel. Al texto de papel le han llamado analógico y al otro digital por los códigos. Y la interpretación es igual. Si ustedes van a su enciclopedia como teníamos antes e ir a la enciclopedia Wikipedia, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo creo mi propia ruta de interpretación como lector, porque puedo que no haga clic, pero otro al mismo texto sí hace clic en una palabra y su interpretación es distinta. Entonces el texto digital necesita formas de pensamiento distintas. ¿Ya? Y seguramente han visto coleguitas que no pueden leer en la pantalla, se les hace muy difícil. Depende, dice ¿no? la coleguita, depende del lector. ¿Sus alumnos en la pantalla leen mejor que ustedes? Yo en mi experiencia he visto que no, que sigo leyendo mejor que ellos. A ver, quiere decir que en ambos casos el desarrollo de la persona es fundamental. Porque él puede ser más adiestrado en sus condiciones, pero si no tiene el desarrollo de la interpretación, no lo hace bien. Entonces dicen, ahora se lee más que antes, porque están a cada rato con sus mensajitos en la pantalla, pero no significa que interpreten mejor. Interpretan textos sencillos, pero textos complejos no lo pueden hacer. Entonces. Cuando la colega me habla de nativo digital, eso se pone en duda, pues. Porque ha nacido en una época de la informática, pero no ha desarrollado sus procesos mentales. Entonces, ¿en qué sentido es nativo? Bien, entonces, a ver, sigamos, colegas, se disculpen. Caramba. Ahora sí vamos. Con lo mío. Ya tenemos los conceptos básicos. Comprensión lectora, texto argumentativo. Pero, ¿y qué es una idea? Porque ese es otro concepto que necesitamos. Una representación mental. ¡Hala! Vamos a ver si es verdad. A ver. Yo tengo acá este esbozo. Voy a suponer que esto es la realidad. Entonces a esto nosotros le hemos llamado mesa. Y acá tengo a un sujeto. Entonces, acá tengo su proceso cognitivo. Y acá está, ¿qué será esto? Porque la colega me dice, yo le pregunto, ¿qué es una idea? Y ella me dice que es una representación. ¿Cómo es eso de representación? Digo, el presidente mandó a su representante. ¿Qué es una representación? Porque acá tengo la realidad concreta, es tangible, lo puedo tocar. Y esto sería la representación. ¿Qué es una representación? Entonces, la colega dice que hay un proceso mental en donde el sujeto elabora por proceso de percepción en la mente una imagen. A ver, y si yo digo lo siguiente, la pleremática y la sintagmática ¿ya? se dan en el decurso. ¿A qué representa? La pleremática y la sintagmática se dan en el decurso, que es un texto dentro de la glosemática. Ja, 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 ja. ¿Ah? Es una corriente lingüística. La glosemática dice que la pleremática y la sintagmática se dan en el decurso. ¿Qué representa? No siempre es representación. Algunas ideas sí, pero la gran mayoría no son representación. ¿Qué representan pues? ¿Cuál es la realidad? ¿Ya? La definición que usted me ha dado es dada por Aristóteles. Porque Aristóteles pensaba que la realidad se reproduce con palabras en la mente. Pero hay fenómenos que no están en la realidad y que han surgido por propios procesos de inferencia mental. Entonces, cuando yo estoy en el aula, acá tengo al maestro y acá tengo al alumno. Yo le transmito ideas. Algunas son sensoriales. El agua a 100 grados hirviente puede dañar la piel. Entonces eso es concreto. Pero hay otras ideas que no son concretas. Son puramente racionales. Y otras son ideas absurdas. Las mujeres son más débiles que los hombres que son creencias supuestos que no existe como tal, ¿Ya? entonces hay realidades que se hacen tal porque han partido primero de la mente y qué es una idea pues cuál es su idea de la idea eh, miren esta es una pregunta que tiene siglos el primero que trató de decir qué es fue Aristóteles, un filósofo. Y luego otro que intentó decirnos qué es es Kant. Hegel, que también pensó en la idea. Platón. ¿Ah? Descartes. O sea, hay una historia sobre la idea de las ideas. Y no es tan simple, pues. Entonces, ese concepto que es complejo se ha llevado al acto de la comprensión lectora. Subraya la idea principal, la idea secundaria, la idea explícita, la idea implícita. Cuando uno estudia esta palabra en la lingüística, no existe. Ningún lingüista ha estudiado la idea. Lo han estudiado los filósofos y los lógicos. Entonces, cuando la coleguita me da una definición de la idea, es la que yo encuentro en la definición que da la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que a su vez lo ha copiado de Aristóteles. 24 siglos atrás dio esa definición Aristóteles. Pero cuando uno empieza a reflexionar en la definición que dan sobre el acto concreto, ya no aparece cierta. Porque. Una idea, algunas son representaciones mentales, otras son creaciones culturales y otras son creaciones individuales. ¿Ya? Pero, entonces, en primer lugar, la definición de idea no está definida. No hay una definición única. Va a depender de muchos factores eh, filosóficos, ¿ya? Segundo, en el plano ya de la comprensión lectora, ¿qué es una idea principal? Primero, toda idea es una información completa. Para que sea idea. Entonces, cuando yo le digo a un estudiante, subraya la idea, debe darme una información completa, no una palabra. Como les decía hace un rato. A ver. Estábamos con esta palabra peruano. ¿Cuál es la idea allí? No lo sé, porque no hay una información completa que puede ser entendida por el receptor. Pero cuando yo digo acá, el peruano promedio es inteligente. Ahí hay una idea, sí, es una información completa. ¿Eso significa que debe haber muchas palabras para que haya una idea? Depende. Miren ustedes, voy a borrar todas estas palabras y voy a hacer un diálogo. Dice, hace una pregunta. ¿Quién es el más inteligente? de América Latina. Y acá alguien dice, el peruano. ¿El peruano es idea? Porque yo estoy en un diálogo. La persona pregunta, ¿quién es el más inteligente de América Latina? Y uno dice, el peruano. ¿El peruano es idea o no? Sí. Tiene un sentido completo. ¿Qué me está diciendo? Explicítenlo. El peruano es el más inteligente de América Latina. ¿Y por qué ya no dice es el más inteligente de América Latina? Porque ya está supuesto en lo que dice lo anterior. Entonces, una idea siempre tiene que tener un sentido completo. Y hay ideas que tienen un sentido completo en el contexto. Porque los, el peruano sin contexto no es idea. ¿verdad? Entonces, toda idea tiene que tener un sentido completo. Y el sentido completo se puede dar en contextos. O pueden ser independientes. A ver. Si yo digo, el peruano es el más inteligente. En América Latina. Punto y coma. El argentino es el más vanidoso. Ja, ja. ¿Cuántas oraciones hay? Dos. ¡Hala! Una oración. Toda oración termina en punto. ¿Y cuántas ideas hay? Dos. Pero miren ustedes, se separa por punto y coma, ¿no es cierto? Quiere decir que me olvido de... Disculpen, por favor. ¿eh? Voy a apagar mejor, disculpen. ¿eh? Ya. Entonces, no es lo mismo la idea que la oración. No es lo mismo la idea que la palabra. ¿Puedo expresar ideas sin palabras? Por ejemplo, tengo acá esto, es una idea, pero no hay palabras. Y también lo puedo representar por símbolos matemáticos o símbolos químicos y otros. Entonces tenemos que las ideas pueden ser expresadas sin palabras. Bueno. Entonces, ya está claro de la idea, ¿no? Los elementos básicos. Se ubican, por favor, colegas en la página número 3. ¿Ya? Y van a trabajar esa instrucción, que van a leer un texto curioso, dice. ¿Ya? ¿Qué más? Que el texto está en la página número 4. Las páginas están en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la instrucción en la 3? Que hay un texto que lo van a interpretar y luego van a responder las preguntas que están en la página número 5. A ver, tres minutitos. A ver, colegas, según el primer texto, Juan, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, punto, no a mi hermano Luis, punto, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, punto, nunca de ningún modo para los jesuitas, punto, todo lo dicho es mi deseo. ¿Quién sale favorecido en este testamento? Juan. Y en el segundo, Luis el hermano. Pregunta, ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? Punto. No, punto. A mi hermano Luis, con admiración. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, los jesuitas para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Quién es acá el heredero? El hermano. Y si sigo leyendo, es igual. Incluso el juez tiene su propia interpretación. Entonces, ¿de qué depende que un texto comunique en una idea o en la otra? Los signos de puntuación. Quiere decir que los signos de puntuación influyen en el sentido del texto. ¿Correcto? Cambia un signo, cambia la idea. A ver, ¿recuerdan ustedes... A Cristo en la cruz y dos ladrones a su costado, ese, esa narración del Evangelio. Entonces, uno de los ladrones le dijo: Acuérdate cuando estés en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta? De cierto, de cierto. Algunos dicen: De verdad, de verdad, lo traducen así, ¿no? Pero de cierto, de cierto te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A ver. Entonces dice, cierto. coma, desierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya. Los evangélicos en su Biblia dicen de cierto, de cierto te digo hoy dos puntos. En la Biblia católica dice, de cierto, de cierto te digo dos puntos. Cambian el orden de los dos puntos, cambia la idea. Ah? A ver, la versión católica es esa. De cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? iba a estar en el paraíso. El mismo día, hoy. Pero cuando digo acá, de cierto, de cierto te digo hoy, ¿cuándo estará en el paraíso? No lo sé. Ese signo de puntuación establece significados distintos. O sea, y si lo ubican en la Biblia, de las versiones diferentes, los signos de puntuación son distintos y el significado es totalmente distinto igual. Entonces, los signos de puntuación tienen o no tienen significado. Por supuesto. Entonces, ¿cuál de los signos de puntuación le resulta más complejo a ustedes en su experiencia de escribir? ¿Cuál es el más difícil en su experiencia? ¿El punto? No, porque sé que punto y final la coma, el punto y coma, el guión. A mí me parece que más es la coma. La coma es la más compleja. Y vamos a ver por qué es razón. Vamos a ver, después les digo las razones, ¿no? Pero entonces, los signos de puntuación son recursos para ordenar ideas, para dar significados distintos. Entonces a nosotros nos dicen que hay que aprender la ortografía de los signos de puntuación. Y entonces hay una variedad de reglas. Que anteriormente decía la coma hiperbática, la coma enumerativa, la coma de elipsis, había normas. La academia sigue dando normas, aunque ya no esas mismas. Porque dice que la norma ayuda a tener una visión más o menos colectiva del ordenamiento del pensamiento. Y hay otros escritores que manifiestan que los signos de puntuación son más elementos del estilo. Más que de la organización lógica, es para el estilo. Y que entonces los autores no siempre coincidirían en qué signos de puntuación debemos eh, ubicar una u otra. ¿Ya? Ahora bien, vamos por favor a la página número 6. Página número 6. Acá tengo un texto argumentativo. ¿Ya? Y para poder leer este texto argumentativo, vamos a usar una estrategia. Y la estrategia que vamos a usar es el subrayado. Esa es una estrategia. Junto al subrayado vamos a utilizar otra estrategia, que es el sumillado. Entonces, ¿para qué utilizamos el subrayado? Para ayudarnos en el proceso cognitivo del análisis o la síntesis. Porque si yo tengo una sucesión de párrafos, un acto cognitivo fundamental para interpretar es el análisis. ¿Y qué es el análisis, colegas? El todo lo descompongo en sus partes. ¿Para qué? Para entender cada idea. Pero si hago análisis, debo luego hacer síntesis. Entonces, cuando yo digo, en el primer párrafo, ¿cuántas ideas hay? Puedo hacer esa pregunta como parte de mi estrategia de orientación para la comprensión. ¿Estaré desarrollando el análisis o la síntesis? La instrucción es, dime cuántas ideas hay en el primer párrafo. ¿Análisis o síntesis? Análisis. Y si yo le digo subraya la idea principal. Análisis o síntesis. Y si yo le digo de qué trata el primer párrafo. Entonces estoy ahí desorientado. Si el análisis es descomponer el todo en sus partes. Cuando subraya la idea principal, ha descompuesto el todo en sus partes. Porque yo tengo acá el párrafo y tengo una idea y sus ideas secundarias. Y yo le digo, subraya la idea principal, análisis o síntesis. ¿Mm? Bueno, en realidad hay una síntesis. Pero primero he tenido que hacer análisis. No hay análisis sin síntesis, ni síntesis sin análisis. ¿Y será posible que en un párrafo haya más de dos ideas principales? Acá tengo una, acá tengo una y acá tengo otra. ¿Es posible que en un párrafo haya más de una idea principal? Sí. ¿Ya? Entonces, entre este y este, yo le digo al estudiante, ¿de qué trata el primer párrafo? Cuando le digo, ¿de qué trata el primer párrafo? Y luego le digo, ¿de qué trata el segundo párrafo? ¿Cuál de los dos será más difícil para él? Segundo, porque tiene más ideas principales. Y será posible que yo tenga un tercer párrafo. Y entonces no tenga idea principal explícita. ¿Será posible? A ver, si yo digo acá, la manzana, la manzana es un estimulante del apetito. ¿Ya? Punto y seguido. Ayuda a la sinapsis, ya punto y seguido, también es un eh, eh, digestivo. ¿Qué estoy señalando acá? Primero, que estimule el apetito. Segundo, que permite realizar procesos mentales como la sinapsis. Y tercero que es un digestivo. ¿De qué trata ese párrafo? La coleguita me dice los beneficios saludables de la manzana. ¿Y dónde está esa idea? No, no está escrita, está implícita. ¿Qué ha hecho la colega? Particular, 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 general. Una inducción. Porque acá me dice, el párrafo trata acerca de los beneficios saludables de la manzana. Esa idea principal lo ha trabajado por inferencia lógica, por inducción. En cambio, yo puedo decir acá, la manzana tiene beneficios para la salud. Como es un digestivo, ayuda a la sinapsis y además de eso... Eh, estimule el apetito. O sea, yo puedo decir la idea y luego también puedo hacer acá. Digo, la manzana tiene beneficios para la salud, es un digestivo, etc. Digo, de igual manera, la mandarina es un excelente alimento. Entonces son dos distintos. Y me pregunto, ¿y de qué trata este párrafo? de que las frutas son saludables. Esa idea no está escrita, pero yo lo elaboro. ¿ve? Entonces, en todo el proceso de la interpretación hay análisis, síntesis, inferencia. Todos son procesos lógicos. Me refiero a los textos expositivos y argumentativos. Entonces, cuando yo leo, debo aprender a identificar las ideas y su orden. Y eso me ayudará. A cuando yo escriba? Por supuesto. Quiere decir que el que aprende a leer, aprende a escribir, está ligado. Totalmente ligado. Entonces, por eso que estamos diciendo una didáctica de la comprensión y una didáctica de la producción, que son dos momentos. A ver, colegas, vamos a trabajar juntos este párrafo. ¿Qué le sugiere el título? Porque hay una pregunta, asignatura o área. ¿Qué les sugiere? Bueno, la coleguita dice que hay un texto argumentativo porque seguramente hay una respuesta a la pregunta y será entonces eh, una opinión. ¿Por qué se cambió el nombre de asignatura de lenguaje a área de comunicación? ¿Mm? ¿Por qué se cambió? asignatura de biología a área de ciencia, tecnología, etcétera. Ya. Ah, la coleguita dice lo siguiente. Ella dice que hay la disciplina. Porque la colega me habla de los campos disciplinares. ¿Qué son los campos disciplinares? Ya. Entonces dice, la aritmética es una disciplina, la geometría, ¿ya? ¿Qué más? La trigonometría, ¿qué más? El álgebra, ¿ya? Pero la estadística es otro, ¿no? No es una disciplina, es una ciencia. O sea, no es lo mismo la ciencia que la disciplina, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la ciencia acá? Tengo pues ciencia, tengo disciplina. La ciencia es la matemática y estas son las disciplinas. ¿Qué son las disciplinas? Son ramas del conocimiento especializado, ¿ya? Entonces, como esta ciencia es muy compleja hay personas que solo se dedican a una parte, solo trabajan la aritmética y otros solo la geometría, el análisis matemático. So, son disciplinas. Entonces, y si yo digo acá, por ejemplo, la semántica, acá sería la gramática, la fonética, la fonología, ¿cuál será la ciencia? No, la ciencia no es la comunicación. Eh, la, la ciencia es la lingüística. Pero en el colegio no se enseña lingüística. También se enseña semiótica. También se enseña teoría de la comunicación. Teoría del texto. Teoría del discurso. No es un asunto complejo, ¿no? O sea, en lo que nosotros llamamos comunicación se enseñan varias ciencias. Son varias ciencias. Eh, claro. O sea, las ciencias, miren, no, pero ese es otro tema. ¿eh? A ver, esta ciencia, de la lingüística, tiene varias disciplinas. La comunicación como ciencia no tiene disciplinas. La semiótica no tiene disciplinas. Lo que pasa es que en el área de comunicación hay muchas disciplinas y muchas ciencias. ¿Ya? Específicamente, semiótica, teoría de la comunicación, lingüística, teoría del texto y teoría del discurso. Cinco ciencias. Y se enseña como área de comunicación. ¿Ya? Entonces, bueno, la coleguita nos llevó a ese tema. Ahora díganme ustedes, entonces, colegas, ¿de qué trata el texto? ¿Por qué le ha cambiado el nombre? ¿no? O sea, porque cambiar el nombre hay una razón de fondo. ¿Ah? Eso es lo que vamos a leer acá. Hacemos una lectura, abuelo de pájaro, leemos una oración de cada párrafo para tener una visión, por favor, y luego vamos al análisis. Debo tener un panorama del texto. Una oración de cada párrafo, por favor. muy bien. confirmamos entonces de que el texto trata acerca de ese cambio de nombre que el ministerio ha dado y la opinión que el autor tiene sobre ese asunto. empezamos por favor con el primer párrafo. leemos conmigo. ¿eh? cuántas oraciones hay en el primer párrafo. vamos marcando nuestro texto por favor y utilizamos eh, esta línea para separar oraciones. ¿Cuántas oraciones hay? Hay más de cuatro, ¿no? Siete, dice nuestra colega. ¿Ya? Ocho, él encontró otra. ¿Ya? ¿Cuántas hay? Toda oración termina en punto y empieza en mayúscula. O sea, es un asunto gráfico. ¿Siete oraciones? A ver, vamos confirmando entonces en, en la lectura. Ocho nos dicen, a ver. La primera oración dice: La palabra asignatura procede del latín asignatus. Ya, ahí hay una idea. Entonces, la escritura es muy parecida a la palabra del español asignatura asignatos Este término está constituido morfológicamente por el prefijo ad hacia, la raíz signos seña y el sufijo ura, producto de la acción. Esa oración está aclarando a la primera? Me ayuda a entender a la primera? A ver, dice, la palabra asignatura procede del latín asignatus. ¿Ya? Entonces tengo aquí una oración, una idea. Esta idea que acabo de transcribir y que está en el texto es una idea inespecífica en donde no hay detalles. ¿Una idea panorámica, amplia, que necesita ser aclarada? Sí, es una idea bastante general. Esa es una idea principal. Entonces acá tengo una característica, que la idea principal es una idea inespecífica, donde no hay detalles. Miren que no estoy diciendo... Que es la más importante, ¿eh? no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es una idea inespecífica. Ahora, en la siguiente oración, este término, ¿cuál término? Asignatus, Asignatus. ¿por qué no dice la palabra asignatura está constituida? Porque puede decir ello. Y dice este término. Entonces lo que encuentro es que la oración 1 y la oración 2 están relacionadas. Es, la colega dice es una idea que le complementa. ¿Qué es complementa? ¿Qué ayuda a que entendamos a la primera? Esta segunda idea lo está explicando o ejemplificando. Está explicando, porque un ejemplo es distinto a la explicación. ¿Y qué es una explicación? Una aclaración específica y detallada. ¿Y en qué detalla? Aquí está muy claro. Dice que está conformada por at, por signus y por ura. Entonces, a la palabra asignatura, lo está separando en pedacitos. Y a esos pedacitos le llama morfemas. Prefijo, sufijo, raíz. Entonces, esta oración 2 aclara a esta palabra. ¿Ya? Entonces, una idea secundaria es una idea complementaria que explica. Y explicar. Es detallar, especificar. Luego voy a la oración número 3. Etimológicamente, pues, la palabra asignatura significa hacer, poner o imprimir el signo, marcar a una persona u objeto con algo. Esa oración 3 me está dando el significado. El significado de qué? De la palabra asignatura. Entonces tengo que 3 y 2 aclaran a la 1. Y la número 2 es una explicación. Y la número 3 sigue siendo una explicación. Sí. Entonces me voy dando cuenta que las explicaciones. Son ideas secundarias. ¿Ya? ¿Ah? Son ideas secundarias. Díganme, coleguitas, de las tres ideas, evalúenlo ustedes bien. ¿Cuál es la más importante? De las tres ideas, ¿cuál es la más importante? La más importante es. No me estén pensando en la principal, sino en la más importante. Bueno, lo más importante uno me dice la uno, otro me dice la dos y otro me dice la tres. ¿De qué depende que es más importante? De cada lector, pues. Lo que para mí es importante, para el otro no lo es. Por lo tanto, si ustedes le dicen al alumno, Subrayen lo más importante, no van a coincidir, pues. Por eso, la instrucción subraya lo más importante, no es adecuada. ¿Ya? La principal no siempre es la más importante. A veces, las secundarias son las más importantes, porque sin ellas no entendemos a la idea. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le dan la instrucción a los alumnos, la más importante, ellos fallan en la lógica de ustedes porque ustedes ya han marcado, les dan inseguridad y ya no quieren rayar, pues. ¿Ya? Entonces, veamos luego. A en la número 4, empieza con el conector así, pues. Así. Así. ¿Ya? Esa número 4. ¿Aclara alguna de las ideas anteriores? ¿A la 1, a la 2 o a la 3? Aclara a la 3. ¡Hala! Miren lo que está pasando. Esta idea número 4 es idea principal o secundaria. Secundaria. Quiere decir que una secundaria puede explicar a otra secundaria. ¿Se dan cuenta? Pero el conjunto de la 2, 3 y 4 aclaran a la 1. Porque algunos dicen que la idea principal es central. A ver, si yo tengo acá un punto y tengo acá una idea, otra idea, ¿eso puede simbolizar idea central? Que hay una idea y de la cual otras hablan. ¿La idea número 3 es central o no? Sí, porque de ella habla la 4. ¿Y es principal? No es principal. Entonces se dan cuenta, hay ideas secundarias que son centrales. Porque algunos me dicen, la idea principal, la más importante. Ya vimos que no es así. Y otros me dicen, la idea principal es central. Y vemos que no es así. Por eso, el rasgo fundamental es este. Es inespecífica, necesita ser aclarada. En el plano de la oralidad, el cual estoy ahorita, díganme, estoy dando ideas principales. En el plano de la oralidad, de lo que estoy hablando con ustedes. ¿Les estoy dando ideas secundarias? Claro. Quiere decir que en los dos planos, en lo oral y en lo escrito, hay ideas principales y secundarias. Y las ideas secundarias que les estoy dando, primero, ¿cuáles ideas principales les he dado? Ideas sobre qué es el texto. Ideas sobre qué es texto argumentativo. Ideas sobre la comprensión o la lectura, ideas sobre la idea. ¿Cuántas ideas principales? ¿Serán cuatro? ¿Y por qué me demoro tanto? Porque necesito explicar, porque necesito ejemplificar. ¿Y por qué? Porque si no, su cerebro no entiende. Quiere decir que el cerebro humano necesita las secundarias. ¿Ya? Porque yo escribiría las cuatro ideas y digo y acabó la clase y no se entendería. Necesito las secundarias para hacer entenderme. En el plano del escrito es igual. Imaginen un texto con solo ideas principales sería incomprensible. Entonces el autor da explicaciones qué más da para que sea secundaria, ejemplos. Dos tipos de ideas. Entonces tengo acá las explicaciones, los ejemplos. ¿Qué más formas de ideas secundarias hay? Aclaraciones que son las explicaciones. Lo mismo. Explicaciones, ejemplos. Y dígame, ¿en el plano oral voy repitiendo la misma idea? ¿Y para qué repito? Se enfatiza, se le dice al interlocutor: esto debes atender porque está siendo repetido y debe ser importante. Entonces, acá también aparecen las redundancias. En el plano de la lógica dicen: la redundancia no debe producirse. Pero en el plano comunicativo son necesarias. ¿Ya? Es fundamental. Entonces, estas son las principales ideas secundarias. Hay otros tipos de ideas secundarias, pero estas son las que se producen regularmente. Ahora, sigamos, colegas. Ya estamos hasta la oración número 4. En la oración número 5, el autor utiliza una expresión que le voy a llamar orientador textual. Como el lector es una persona a quien yo trato de ayudar que me comprenda. A veces le voy a decir, según Jean Piaget, digo desde mi punto de vista. Esos no son conectores, esos son orientaciones al lector. Si yo le digo, según Jean Piaget, coma, el niño pasa por cuatro etapas evolutivas. Esa expresión, según Jean Piaget, ¿qué rol desempeña? Estoy citando a otro autor y diciendo, esta idea no es mía, es de este autor. Le estoy orientando. Y si le digo, desde mi punto de vista, estoy señalando que es opinión mía. Entonces, cuando dice acá, en este contexto, ¿Cuál contexto? Tiene que ser el anterior, el de las ideas de asignatura. Parece que acá es otra idea, porque me está orientando que va a otro asunto. En el contexto anterior dice, en el diccionario la palabra asignatura refiere actualmente a los contenidos disciplinares creados históricamente en siglo de desarrollo cultural humano, los cuales forman el plan de estudio de las instituciones educativas. ¿De qué está tratando allí? ¿Está tratando sobre una definición? ¿Definición de qué? De asignatura. Según quién? El diccionario. Entonces, esta es otra idea, pues. Porque hasta 1 y 5 está sobre la etimología de asignatura. La número 5 me da la definición de asignatura. Esa es otra idea principal. Ahora, la idea número uno con la idea número cinco se relacionan, ¿sí? ¿Por qué? Se relacionan, ¿correcto? Pero díganme ustedes, ¿por qué mejor la definición no lo da el autor en otro párrafo? ¿No ayudaría mejor al lector? El primer párrafo de cuatro oraciones, etimología. El segundo párrafo, definición. Sería más ordenado, ¿no? Entonces, ¿no les parecería interesante que cada párrafo solo tenga una sola idea principal? Ayudaría al lector. Pero cuando le escribe dos, le complica al lector. Y si le escribe cuatro, mucho más. A mayor cantidad de ideas principales en un párrafo es más difícil interpretarlo. ¿ya? Y el proceso comunicativo no es tan claro. A ver, ¿qué es eh, asignatura según el diccionario? Son contenidos disciplinares, la asignatura. Entonces, cuando se llamaba asignatura, tenía que enseñarse solo disciplina. Y en el curso de lenguaje que se llamaba antes, ¿qué nos enseñaban en el primer año de secundaria? Comunicación. Todo era teoría de la comunicación. En el segundo año, gramática se enseñaba, ¿no? En el tercer año, literatura española. Entonces estaba ordenado. Y ahora, de todo, ¿no? De todo, en un mismo nivel. ¿Y es más fácil o más difícil así? Eh, eh, o, o sea, yo quiero saber, para ustedes en sus alumnos, ¿es más fácil aprender así como ahora, integrando? Mm. Bueno, los colegas dicen que les ayuda más. Y al alumno. Y al profesor que coge ese alumno el próximo año, mi pregunta es, ¿y qué sabe este alumno? No estoy seguro. ¿Qué sabe? No estoy seguro. Y si quiere ir a la universidad, él tampoco está seguro. ¿Y qué tiene que ser? dos años de pre, a aprender la asignatura para poder ingresar, porque el examen es por asignatura. Si ustedes revisan el sistema de enseñanza en el CEPUN, la primera parte es teoría de la comunicación, después les enseñan gramática, y así ordenado. Entonces, el problema está en que los alumnos del Colegio Nacional, cuando van a postular, no conocen la disciplina. Han llevado la competencia. Y entonces tienen que aprenderlo. Y el alumno del colegio privado sí conoce la disciplina y también tiene la competencia. Por ahí parece que hay un error en el enfoque del ministerio, ¿no? Me parece. A ver, lo mismo ocurre en matemática. Y lo mismo ocurre en las otras áreas, exactamente igual. ¿Ya? Claro, entonces, bueno, entonces son contenidos disciplinares que formaban parte tradicionalmente del plan de estudio de las instituciones educativas. Ahí se formaba el plan de estudios. ¿Ya? Estos contenidos disciplinares, estoy en la oración número 6. Son las ramas del conocimiento creado por una comunidad de expertos en un método de investigación válido cuyos resultados se difunden a través de publicaciones académicas. ¿De qué trata la oración número 6? Aclara a cuál. A la número 5. ¿Y qué aclara, colega, de la número 5, por favor? Contenidos disciplinares. Dice que estos contenidos eran estudiada por expertos. ¿Y qué más? Y difundidos a través de publicaciones. Entonces, la número 6 explica la 5. Y la número 7 sigue aclarando a la número 5. ¿Pero qué aclara de la número 5? Las áreas en ciencia en tecnología, en arte, en filosofía. Son los conocimientos fundamentales académicos. Ahora, la 6 explica o es ejemplo. Explica. Y la número 7 explica o es ejemplo. No, no, en la número 7 lo que hace es clasifica cuatro grupos de disciplinas en arte, en ciencia, en tecnología, en filosofía. Y la número 8, me da ejemplos. ¿De qué número? ¿De la oración 5, 6, 7? ¿De la 1? La 1 es la etimología. De la número 5. Ahí me dan las disciplinas, pues por ejemplo la biología, la química, la literatura, etcétera. Me dan solo un ejemplo. ¿Qué es más fácil de entender, colegas? ¿Las explicaciones o los ejemplos? Los ejemplos, ¿por qué es más fácil? Porque el ejemplo está dado sobre hechos concretos. O sea, la idea es abstracta, el ejemplo es concreto. Esa es la relación lógica, de lo abstracto a lo concreto. El que escribe tiene que procurar que el ejemplo sea un caso conocido por su lector. Porque si el lector no conoce, es un mal ejemplo. Pero siempre se refiere a casos de la realidad. Muy bien. ¿Este párrafo cuántas ideas principales tiene? No, tiene ocho oraciones. Yo he preguntado cuántas ideas principales. Dos ideas principales. Tiene dos. ¿Ya? A ver, sin mirar el texto, ¿cuál es la primera idea principal? El prosi, el, el, la etimología, la palabra asignatura. Y la otra, la definición de asignatura. ¿ya? Y entonces, ¿me parece que así memorizamos mejor? Claro. Y si un lector no memoriza lo que lee, ha perdido el tiempo porque tiene que quedar en su memoria. Si no lo memoriza, ha perdido el tiempo, pues. Claro. Entonces lo que estamos aprendiendo es que es una memoria por interpretación. ¿Ya? Ahora sí, dígame colegas, ¿de qué trata el primer párrafo? Yo tengo que hacer la síntesis, porque lo que he hecho es el análisis. Ahora quiero saber de qué trata todo el párrafo. Todo el párrafo. ¿No? ¿No está comparando? A ver, el párrafo trata sobre la etimología y la definición de la palabra asignatura. ¿Por qué se complican? De eso está tratando. Entonces yo puedo decir que este es el subtema. Porque entonces yo tengo la palabra tema y subtema. Miren entonces colegas, en el plano de lo que estamos haciendo, tengo párrafo. ¿Qué hay en el párrafo? Ideas, ideas principales, ideas secundarias. Y entonces yo digo idea. Y luego he dicho que acá hay dos ideas. Idea, idea. Y luego hablo de subtema. Y luego digo tema. Son tres grupos de ideas distintos. Idea principal, subtema como idea y el tema como idea. ¿Qué es el subtema? ¿Qué es el tema? Bueno, el subtema tiene que ser idea. Necesariamente. Y el tema también es idea. También es idea. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que empezar del párrafo. Y después digo, estos dos párrafos tratan el mismo subtema. Porque puede ocurrir que dos párrafos traten el mismo subtema. O puede ocurrir que en un párrafo haya un subtema. Entonces, ¿cómo es esto? Si acá yo digo etimología y acá digo... Otra definición de la palabra asignatura digo otra. Los dos están tratando de la definición de asignatura, ¿ve? O sea, un párrafo puede tratar un subtema o pueden ser varios párrafos, pero todo el texto tratará del tema. Son niveles de síntesis. La mayoría subraya y se va al tema, pero esto no lo toma. Y dificulta la interpretación del estudiante. Por eso es proceso lógico. El texto es una estructura lógica. Entonces acá el texto desarrolla los procesos lógicos. Tengo que conocer esos procesos lógicos para ayudarle a entender. ¿Ya? Ahora coleguitas, díganme. Del 1 al 5 trataba de la etimología. Ahí tengo que utilizar la lógica del análisis, la deducción, la inducción o la síntesis. Porque yo estoy hablando de lógica. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Análisis, síntesis, deducción, inducción. ¿Qué hemos hecho? Análisis. ¿Por qué hemos sido... Del asunto de asignatus, dividir en sus partecitas que está conformada, el significado de asignatus, hemos hecho análisis. Hemos ido del todo a sus partes. ¿Ya? Ahora miren, si yo tuviese la siguiente eh, cuestión, yo digo: las frutas son saludables. Punto y seguido. La manzana. Ayuda a la sinapsis del cerebro. La mandarina es un diurético, etc. Ahí hay análisis. Estoy yendo del todo a sus partes. Porque acá digo, asignatura constituido por ad, signatus y ura. Su significado, ahí sí es el todo a sus partes. Pero cuando digo, las frutas son saludables. La manzana, la mandarina, no es el todas sus partes. Es de la idea general a la idea particular. De una idea general a los ejemplos. Deducción. Todo el texto expositivo y argumentativo es un orden lógico. Entonces, mientras más ordenado el texto, más claro es el texto. Se dan cuenta, coleguitas. Entonces, la claridad es un proceso de coherencia. Es estructuración y orden. Eso es la claridad. Entonces, cuando dice, escriba un texto con claridad, con precisión, la claridad refiere al orden. ¿Ya? Y el orden es el conocimiento de las estructuras lógicas. Entonces nos vamos dando cuenta, coleguitas, que escribir es ordenar, es ordenar. ¿ya? Entonces al alumno tengo que enseñarle los, los elementos ordenadores más sencillos, que luego va complicando y complicando. ¿no? Entonces la competencia de producir un texto no es simple, es muy complejo escribir. Del conjunto de millones de profesionales, ¿cuántos escriben? Porque es complejo escribir. ¿eh? Bueno, ya tengo el primer párrafo. Tengo dos ideas principales, ya tengo el subtema. Voy al segundo párrafo. Busquen, coleguitas, la idea principal y diviértanse. Ahí está. Son varias ideas principales acá. Son cuatro ideas principales. Ah, vamos por parte, Coleguita me dice, ¿y qué? Pues no me ha dicho qué es el subtema, lo ha mencionado. Primero voy con el tema, ¿ya? Para una secuencia. A ver, miren colegas, por favor escúchenme lo siguiente, ¿ya? Yo digo, primer párrafo, contaminación y la palabra contaminación. Hay un elemento de la cohesión que se llama la reiteración. ¿Qué consiste en repetir la misma palabra dentro del mismo párrafo? ¿ya? Que es un recurso para darle unidad de tema, de, de, la, de lo que está tratando. Entonces yo digo, la contaminación se produce básicamente por factores humanos. Cuando el ser humano produce en las fábricas un producto, contamina el ambiente. Cuando utiliza combustibles fósiles, contamina también el ambiente. Ahora miren acá. La contaminación produce enfermedades broncopulmonares. Esa misma contaminación produce enfermedades gastrointestinales. ¿De qué trata este párrafo? La contaminas, Las causas de la contaminación. ¿Y acá de qué trata? Las consecuencias en la salud. Y se han dado cuenta cuando le preguntan al alumno: ¿de qué trata este párrafo? De la contaminación. ¿Y de qué trata ese párrafo? De la contaminación. Ellos lo dicen así. Lo que ellos tienen que darme es la idea, no la palabra. Y ellos entonces buscan la palabra que más se repite. Ah, de esto trata. Eso no es el tema. El tema no es una palabra, porque algunos manejamos así esa orientación al alumno. El tema no es una palabra. El tema es una Idea. Y la idea tiene que dar un sentido completo. Y la idea lingüísticamente se da por oración o por frase, nunca por palabra. Entonces, el título sí puede haber una palabra. El título puede ser una frase. El título puede ser una oración. Pero el tema nunca una palabra. Será una idea. Será una frase u oración. Muy bien. Hasta ahí tengo dos características. Voy a agregar a la idea, el tema es una idea global. Es decir, si yo tengo acá X, si tengo Y, si tengo Z, ¿de qué trata el texto? El texto trata de X más Y más Z. Es una idea que engloba. Por lo tanto, ¿el tema es una síntesis? El tema es una síntesis. ¿Ya? El tema es una síntesis. Por eso es que normalmente cuando se termina de leer, la pregunta es: ¿de qué trata el texto? Tiene que terminar de leer. Es decir, para poder elaborar el tema, debo trabajar cada párrafo. Análisis de cada párrafo. Ahora, colegas, fíjense en el siguiente ejemplo, el siguiente caso. ¿eh? Entonces yo tengo acá X1, X2, X3 y acá está Y1. ¿Cuál es el tema? A, ah, X1 más X2 más X3. B. El tema es X1 más X2 más X3 más, Y2 más Y1. ¿Cuál es el tema? A o B. ¿Cuál es el tema? A o B. Porque esos son casos que se presentan. El tema refleja la intencionalidad comunicativa. Del autor. Es decir, ¿qué me ha querido decir? En lo fundamental, como lector, yo debo seleccionar, ¿me ha querido decir A o B? En la medida que él ha insistido en X1, X2, el tema es A. Lo que pasa es que esta es la idea, se le escapó, pero no tiene un peso fundamental en toda la información. Por lo tanto, el tema. Esa. El tema es una idea que el lector construye a partir de lo que el, lector, el autor ha escrito. Y los autores también se equivocan, pues, agregan información que no es trascendente. Y yo como lector debo seleccionar solo en el peso de la intención comunicativa. ¿Ya? Colegas, es igual decir que el tema ¿Es un resumen? ¿Qué me dicen? ¿El tema es un resumen? No. El resumen es una estrategia. El B sería el resumen. Porque voy citando todas las ideas principales de manera ordenada en un párrafo. Es una estrategia. El tema es un asunto distinto. ¿Ve? ¿eh? Ahora, ya con eso clarito, ¿no es cierto? Entonces, eso es el tema, ¿ya? Es una idea global, es una síntesis del texto, se da en frase u oración, nunca en palabra. Ya, ahora, colegas, ¿y qué es el subtema, pues? ¿Es parte del tema? ¿Ya? Muy bien, necesariamente es parte del tema. Y el subtema también es una síntesis, también, pero de parte del texto. ¿Ya? Ahora, ¿qué más en esencia es el subtema? Porque son muy parecidos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el subtema corresponde siempre a una parte del texto. Siempre es una parte. Es síntesis, es idea global de una parte. O sea, son parecidos. La, la cuestión fundamental está en que el tema es del todo y el subtema es de una parte. Bien, ¿alguna otra pregunta, colegas? Sigamos divirtiéndonos, a ver. Ya, ahora sí les toca a ustedes, coleguitas, a ver. Ahora les toca a ustedes. A ver, coleguitas, vamos avanzando. ¿Ya terminaron la lectura todavía? Todavía, diga. A ver, en el segundo párrafo, la idea principal va al comienzo del segundo párrafo. Particularmente el término asignatura es de uso en la educación tradicional. ¿Ya? Pues esta centra su quehacer fundamental en la transmisión del saber humano alcanzado hasta el presente. ¿Mm? A ver, ¿cuántas ideas tengo en la primera oración del segundo párrafo? No, no, me refiero solamente a la primera oración. ¿Cuántas hay en la primera oración? Hay dos ideas. ¿Cómo se separan las dos ideas? La, co la coma. Es decir, la coma sirve para separar ideas. Pero, a ver, coleguitas. La primera idea, ¿qué dice? La asignatura es de uso tradicional. Coma. ¿Y la segunda qué dice? Sí. Ya, en la segunda está explicándome por qué es de uso tradicional. Entonces, ¿qué encuentro, colegas? Que la coma es una herramienta que permite relacionar dos ideas en una misma oración. ¿Ya? siempre es en una misma oración. a ver colegas una preguntita eh, sobre la gráfica de la coma la coma es un punto y tiene su rabito hacia atrás. por qué la coma no era un punto? Con su revito hacia adelante. ¿Por qué lo inventaron hacia atrás? Indica que esta idea depende de esta y depende. Entonces, la coma es un signo de puntuación que relaciona dos ideas que dependen. La segunda depende de la primera. Ahora, ¿puedo.? Puedo hacer que esta primera oración la convierta en dos, una por cada idea. La primera oración se diría: Particularmente el término asignatura es de uso en la educación tradicional. ¿Está centrada su quehacer? Pues es un conector. Es un conector de qué tipo? Es un conector que sirve para explicar. ¿Correcto? Ahora, díganme, colegas. Ese conector, pues, es equivalente a decir, es decir. Puedo decir. Eh, particularmente en mi asignatura es de uso de, en la educación tradicional. Es decir. Esta centra su quehacer fundamental en la transmisión del saber. ¿Quién es esta? La educación tradicional. Ahora, colegas, puedo decir punto y seguido. Esta centra su quehacer fundamental en la transmisión del saber humano alcanzado hasta el presente. Elimino el conector, pues. Y le doy el punto y seguido. Tengo otra oración. Y cambió. ¿La información? Porque la idea sigue siendo la misma. No he cambiado las ideas. Lo que he hecho es eliminar el conector pues. Y en su lugar he puesto punto y seguido. Y dice, esta centra su quehacer, esta refiere a la educación tradicional. Cuando hago esos cambios de tipo ortográfico, ¿cambia la idea? Las ideas siguen siendo la misma. Lo que cambia es el modo de la transmisión. Lo simplifica o lo complejiza. ¿Qué encuentran? O sea, ya son dos oraciones y no los establezco su relación. Entonces, a veces ocurre que lo simplifica. Y otras veces, como acá, por el grado de dependencia, lo complejiza. Porque la segunda idea es muy dependiente de la primera. Necesita la primera para ser interpretada la segunda. ¿Ya? Y otras veces es mejor independizar. Es decir, estas decisiones las toma el que escribe, pues. Por eso les decía, algunos manifiestan que los signos de puntuación son más bien estilo decisiones personales de cómo escribirlo, más que un término de lo que es necesario ortográficamente. Muy bien, para este modelo, ¿cuál modelo? La educación tradicional. La escuela es la institución encargada por excelencia para la transmisión y reproducción del conocimiento. ¿Esa idea aclara a la primera o a la segunda idea? Me parece que a la segunda que es la transmisión del saber humano. ¿Correcto? Y luego dice, con este propósito, ¿cuál propósito? La reproducción del conocimiento. Organiza el proceso educativo para ganar eficiencia en la transmisión de la mayor cantidad de información posible en un educando pasivo. Entonces, hasta allí está tratando que la asignatura es en la educación tradicional. Luego dice punto y seguido los principios nociológicos significa los principios de cómo el cerebro aprende utilizados son los disciplinares la sistematicidad, el todo a la parte, el género a la especie, la causa, el efecto, lo concreto, lo abstracto. Entonces en la disciplina se ordenaba según ciertos principios: primero lo más fácil, después lo más difícil. Primero lo concreto, después lo más abstracto. Primero va la causa, después va el efecto. Entonces hay principios lógicos que utiliza la disciplina. Ahora, hasta ahí tenemos un primer asunto, que la asignatura responde a la educación tradicional. Curiosamente, ¿qué significa curiosamente? A ver, colegas, la palabra, no escribe esto ya, la palabra fácil es un adjetivo. El adjetivo expresa cómo subjetivamente ve un sujeto a algo. Dice, ¿qué tal es la persona? Buena. Está expresando una opinión respecto a alguien. La tarea estuvo. ¿Cómo estuvo la tarea? Fácil es también para él la opinión. Los adjetivos expresan la subjetividad del hablante. Puedo decir fácilmente. Fácilmente puedes ir a hacer la tarea. Rápidamente. Claro, entonces cuando agrego esto, la palabra deja de ser un adjetivo y señala una manera, un modo. ¿Cómo vas a hacer eso? Fácilmente, una manera, un modo. Estas palabras que terminan en mente son compuestas y son adverbios. Son adverbios de modo. Y entonces los adverbios también señalan. ¿La opinión del autor fácilmente, rápidamente, sencillamente expresan esas palabras opinión del autor? Sí, los adverbios de modo son comunes en los textos argumentativos, porque en el texto argumentativo hay una opinión y el autor expresa su subjetividad a través de los adverbios. En el texto expositivo de una tesis universitaria dicen, tienes que evitar los adverbios de modo. Tienes que evitar la primera persona del singular. Entonces nos dan ciertos criterios para escribir la tesis, con la idea que hay que ser objetivo para evitar la subjetividad. En el caso de la, del texto argumentativo, si sí se acepta la subjetividad. Entonces, cuando el autor dice acá, ¿ya? Eh, con este propósito, curiosamente, curiosamente, está expresando una opinión. ¿Cuál es la opinión del autor ahí? Curiosamente, la propia fortaleza del modelo tradicional ha sido a la larga su gran debilidad. ¿Cuál ha sido? La gran fortaleza de la educación tradicional. Enseñar las asignaturas, los contenidos. Pero dice que a su vez que fue su fortaleza, también es su debilidad. Ahí es otra idea. ¿eh? Porque ahí ya no me está diciendo qué hace la, la educación tradicional con las asignaturas. Sino el autor me presenta su opinión respecto a la educación tradicional, respecto a las asignaturas. Ya me van captando estos factores, ¿no es cierto, colegas? Entonces ahí empiezo una segunda idea principal. Es otro asunto. Ahora, ¿por qué razón era su debilidad? Exceso de contenidos, pues había demasiado. ¿no? Entonces, demasiado contenido daba el especialista. Mucho contenido. Debilitando la memoria, dificultando el aprendizaje, ¿no? No se seleccionaba lo fundamental que había que aprender. Mientras más se llenaba el cuaderno, mejor era el profesor. Es, así nos enseñaron a nosotros, ¿no? Cantidad de información, el profesor dictaba y dictaba y dolía la mano. ¿no? Entonces dice que por eso era su debilidad, afectando a la memoria, la criticidad, la creatividad y el interés, pues, porque se volvía cansado. Y para remate los exámenes eran de memoria. ¿No? Cuaderno, había que aprender de memoria 40, 50 páginas. ¿Eh? Entonces el más inteligente era el que mejor memoria tenía. Eran otros los principios ahí. Entonces hasta ahí me está señalando de la debilidad de la escuela tradicional al enseñar la eh, asignatura. Ahí hay una segunda idea, porque es la opinión del autor respecto a la debilidad. Y luego dice: y epistemológicamente es contraproducente. ¿Cómo es eso epistemológicamente? O sea, desde el plano de la filosofía sobre la disciplina misma, es contraproducente, o sea, no está bien. Y, y ahí sería otra opinión la primera opinión es que la asignatura tiene debilidad la segunda opinión es que la epistemológicamente no es adecuado y entonces empieza a explicarme sobre todo cuando la ciencia y la tecnología cambian vertiginosamente de manera inesperada una verdad científica puede convertirse en una falsedad clamorosa al poco tiempo entonces la segunda opinión del autor es que desde el plano epistemológico la asignatura no es conveniente. Esa es el, la segunda. Ahora, luego dice, actualmente se requiere más bien la selección de algunos conocimientos. Y a continuación empieza a explicar la selección. Entonces tengo cuatro ideas principales. ¿De qué trata todo el párrafo? De, de la asignatura, sí, pero no me den la palabrita, sino la idea. La enseñanza tradicional de las asignaturas, ¿ya? ¿Versus qué? no Pero no solamente la enseñanza, sino también las, las críticas, las debilidades que se dan a la enseñanza por asignatura. Entonces, de, de otra manera, ¿de qué trata todo el párrafo? A ver, más preciso, estoy en el análisis o en la síntesis en este momento. Estoy en la síntesis. ¿De qué trata este párrafo? De la enseñanza tradicional de la asignatura que no era conveniente desde el plano epistemológico, del exceso de contenidos y qué más. Pero también habla, actualmente se requiere más bien la selección de algunos, que en el fondo también es crítica del exceso. Ya. Entonces, el párrafo está tratando acerca de cómo eran enseñadas las asignaturas tradicionalmente y su crítica. Ya. Ahora, colegas, acabo de hacer con el subtema una síntesis. Hago una síntesis. Entonces, en todo momento trabajo análisis y síntesis. Por eso les decía hace un rato, se trabaja el análisis y se pasa al tema y no se hace el subtema. Eso dificulta la comprensión. Entonces ya tengo claro el segundo párrafo y puedo seguir con el tercero. ¿Ah? ¿Cuál es la idea principal? Hay una sola en el tercer párrafo. Dice, para el caso del Minedu, esta institución se afana en considerar que lo moderno es enseñar a través de las denominadas áreas. O sea, el ministerio está enseñando por las áreas porque considera que es más moderno frente a las asignaturas. Y a continuación eh, se cita la definición que hace de área. ¿Y esa definición aclara a la primera oración? Sí lo está aclarando. ¿Y qué está aclarando de la primera oración? Lo que es el área. Por lo tanto, me está explicando. ¿Y qué es el área? Ya que es la organización del plan de estudios, pero por dos criterios: la interdisciplinariedad y la globalización de las disciplinas. Entonces, y a continuación, explica a esa definición. Entonces me está dando el ejemplo de cómo las disciplinas se han integrado, como en el caso de la matemática. Las cuatro disciplinas se integran en una sola área que se llama matemática. Y sigue desarrollándose en la otra oración. Y luego me da otros ejemplos de ciencia y tecnología y ambiente. Y las disciplinas física, química y biología y cómo se han integrado. Ya. Entonces, la idea principal acá es la primera. Ya, es la primera. De cómo el ministerio considera eh, las áreas. Bien. ¿Y ustedes qué opinan, colegas? Ya. Entonces, para responder a la pregunta de la colega. Vamos señalando estas cinco posibilidades. ¿Cómo es estas cinco posibilidades? Hay párrafos que tienen una sola idea principal. Y hay párrafos con el primero o el segundo que tienen varias ideas principales. Pero cuando tienen una, solamente se da cinco posibilidades. La idea principal al comienzo, al final al centro, la idea principal al comienzo y el autor la repite al final, o la idea principal implícita. O sea, solo cinco tipos de párrafos cuando hay una sola idea principal, solo cinco. Pero en los textos escritos para profesionales, estos son poco comunes. Lo más común es en un párrafo haya varias ideas principales. ¿Ya? El que hemos visto ahorita, de lo, el caso del Minedu, es este. Y en este caso, dice que para el Minedu, cree que lo más moderno es enseñar a través de áreas. Y el autor luego empieza a decirme qué es un área. Y después me ha dado el caso de la matemática. Y después me ha dado el caso de ciencia, tecnología y ambiente. Entonces, con esta idea, el autor explica. Y con estas otras, el autor da ejemplo. Esa es una estructura de análisis. Es una estructura de análisis. Pero puedo también, eh, en la misma estructura, como les decía hace un momento, que acabo de borrarlo equivocadamente, ¿no? En el primer párrafo digo, las frutas son saludables. Y luego doy el ejemplo de la manzana y luego doy el ejemplo de la mandarina. ¿Ya? Muy bien. Aparentemente es la misma, pero no es la misma. Porque acá me da entonces ejemplo, ejemplo, idea general. Eso es una lógica deductiva. Y esta es una lógica de análisis. No es la misma. O sea, la idea principal va al comienzo. Pero los procesos mentales son distintos. Aquí hay análisis y aquí hay deducción. ¿Cuál es más fácil de leer? ¿Cuándo es análisis o cuándo es deducción? ¿Cuándo? Bueno, va a depender del lector, ¿no? Del tema también. Porque acá, para mí en este caso, más fácil son los ejemplos. Las frutas son saludables, por ejemplo la manzana, por ejemplo la mandarina. Es más sencillo. Porque el tema es también simple. Entonces, cuando la idea principal va al comienzo, el proceso lógico es análisis o deducción. Sin embargo, cuando uno busca los libros, dice: Este párrafo se llama. Deductivo. Así le llaman en los libros. Pero no siempre hay deducción. ¿Se dan cuenta? O sea, los nombres no son los más adecuados. ¿ya? Porque cuando la idea principal va al final, puede ser inductivo. O puede ser de síntesis. ¿Cómo sería inductivo? Digo, la manzana es... Eh, diurético, etcétera. La mandarina es estimulante el apetito. Entonces las frutas son saludables. Particular, particular, general, hay una inducción. Pero puedo convertir de acá. Digo, el ministerio define a las áreas como grupo de eh, disciplinas que se integran para facilitar. Y luego, por ejemplo, la biología. Ciencia, tecnología, ambiente. Por ejemplo, la matemática. Entonces, para el ministerio, las áreas es lo más moderno de la enseñanza. Ahí hay una síntesis. Ahí no hay inducción. O sea, el mismo párrafo yo puedo cambiar el orden de la idea y también complico más. Los párrafos más simples de leer son de análisis y deducción. En segundo lugar, su simplicidad está en la inducción. Pero cuando la idea principal va al centro, es más difícil de leer. Y también más difícil de escribir. ¿Ya? Bien, colegas, entonces esas son las estructuras que. Bueno, este de acá le llaman inductivo, este le llaman inductivo-deductivo, este le llaman deductivo-inductivo. Y este le llaman párrafo de idea implícita. Son cinco párrafos diferentes cuando tiene una sola idea. Ahora, en el plano de la enseñanza, colegas, cuando yo le doy un texto a un estudiante en sus primeros grados para enseñarle a leer, yo tengo que procurar que los textos sean así. O sea, no se trata de escoger un texto cualquiera, sino el que tenga la estructura adecuada para enseñarle el proceso. Luego voy al inductivo y así voy complejizando cada uno. Entonces, el proceso de la enseñanza ahí es crear modelos mentales, como lo estoy haciendo con ustedes. O sea, yo estoy usando esa didáctica de la lectura hablada y comentada. Y les voy diciendo cómo funciona, sus conectores, sus elementos ortográficos, etc., para construir el modelo. Y luego al estudiante se le deja solo, pues. Y después de eso le digo, escribe. Escribe un párrafo deductivo, pero cuando ha leído varios, y él puede construir ya sobre la forma como está desarrollado. No, los párrafos para profesionales pueden ser así, mire, voy a una idea principal, como los que estamos leyendo. Por ejemplo, el primer párrafo es la etimología. El primer párrafo, primera idea principal. Y la segunda idea principal está la definición de asignatura. En el otro párrafo son cuatro ideas principales. O sea, esos son los más numerosos. Ahora, el asunto está, miren, en que existen tradiciones dentro de cada eh, comunidad académica. Eh, miren, ¿cómo escribe un abogado? La comunidad académica de abogados tienen un modo de escribir en el léxico, en el discurso de la norma y cómo luego explican la norma, tienen una estructura que cuando uno lo lee sin ser abogado, no logra entenderlo fácilmente. O sea, cada comunidad de expertos crea su propio sistema y estilo de comunicación. Y de tanto introducirse en ellos durante años, lo aprenden. Es decir, diferente a cómo escribimos, y elaboramos las ideas los maestros. Es otro modo. O cuando escriben los matemáticos. Son muy distintas maneras. ¿Ya? Entonces, una abogada me hace un escrito y yo le digo, pero, profesor de comunicación, yo ¿no? le digo, pero, está mal el título, la enumeración. No, no, pero así se escribe. Dice. ¿Se dan cuenta? Porque, o sea, por ejemplo, ¿qué hacen ellos? Dice, número uno, romanos. Dice acá. Eh, bueno, argumento sobre la denuncia, y acá dice 1.1. Yo le digo, pero si aquí es romanos 1, ¿por qué usas arábigo acá? No tiene lógica. Según la norma de la academia, el 1 en romanos es para capítulos. Es para nombrar siglos. Pero cuando yo voy a hacer títulos y subtítulos, tendría que ser 1 y 1.1 en arábigos. Pero ellos dicen, no, es incorrecto. Y le digo, ¿y por qué escribes acá en negrita para resaltar? ¿Y por qué lo subrayas para resaltar? ¿Y para qué le haces cursiva? Pero tres resaltos, digo, mucho. No, pero así se escribe, me dice. O sea, la comunidad de abogados y de jueces y de fiscales trabajan sobre estructuras ya gramaticalmente equivocadas, pero para ellos es correcto. Y ellos se entienden. ¿Ya? Entonces, los procesos de redacción por eso tienen sus formas, según comunidades académicas. ¿Ya? Bueno, luego, colegas, en el otro párrafo, la idea principal es implícita. No está explicitada. Me refiero al párrafo cuarto. ¿Ve? El párrafo cuarto. Contrario al punto de vista del Minedu, por interdisciplinaridad entendemos la integración armónica de distintas disciplinas al mismo tiempo para el estudio de los fenómenos sociales o naturales, de manera que el objeto de estudio sea estudiado de manera integral en sus diversas manifestaciones. A ver, ¿cómo es esto, colegas? El Ministerio utiliza la palabra interdisciplinariedad. ¿Ya? Entonces tenemos palabras como disciplina, interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, cuatro conceptos que en el plano de la epistemología se manejan. ¿Ya? Entonces la disciplina es entonces una área del saber que tiene su propio método, tiene sus propias eh, investigaciones tiene su propia comunidad de expertos, tiene su propio sistema de enseñanza. Entonces, cuando uno va a la universidad, por ejemplo, es especialista en matemática, entra un profesor que solo sabe geometría. Y después otro solo profesor que solo sabe aritmética, otro que solo sabe análisis. Entonces dice, yo soy especialista en geometría. Y él investiga, escribe, lee, produce textos de geometría. No puede ser otro porque el conocimiento es demasiado abundante. Entonces, eso es la disciplina. ¿Cómo es la multidisciplinariedad? Por ejemplo, colegas, miren, la enseñanza, no, no, no la enseñanza, más bien el aprendizaje. Nosotros estudiamos el aprendizaje. Los pedagogos estudian el aprendizaje. ¿Qué otra ciencia estudia el aprendizaje? La psicología estudia el aprendizaje. ¿Qué otra ciencia estudia el aprendizaje? La sociología estudia el aprendizaje. También la neurociencia. ¿Ah? La biología. O sea, el aprendizaje es estudiada por varias ciencias. En el caso de la pedagogía, ¿qué estudia del aprendizaje? En el caso de la psicología, ¿qué estudia del aprendizaje? La psicología estudia la manera cómo se aprende. Y la neurociencia, cómo el cerebro funciona. Y la pedagogía, los procesos sociales que se llevan a cabo para el aprendizaje. O sea,. Todas esas ciencias estudia el aprendizaje, pero cada uno distinto. Y la pedagogía utiliza los mismos métodos que la psicología o que la neurociencia, no, cada uno sus métodos, cada uno, es decir, es el mismo asunto, pero visto de manera diferente. Nosotros hemos aprendido qué dice la neurociencia, qué dice la pedagogía, que dice la didáctica, y todos esos conocimientos venidos de diferentes ciencias lo usamos para la enseñanza. Por eso, la pedagogía es una ciencia multidisciplinar, porque utiliza diversas ciencias para interpretar, explicar y generar procesos. Y puedo hablar de otros asuntos: el clima del aula qué ciencias lo utiliza? Es decir, las interrelaciones sociales entre el profesor y el alumno, ¿qué ciencias? La sociología de la educación, la antropología de la educación, la teoría de la comunicación. Miren cuántas ciencias. La pedagogía es multidisciplinar porque utiliza diversas ciencias. Entonces, el pedagogo es un experto que estudia lo que los otros desde sus ramas han planteado y los trae para interpretar el proceso y generar también enseñanza-aprendizaje. Entonces, la pedagogía es multidisciplinar. ¿Y cuándo una ciencia es interdisciplinar? Como yo les decía hace un rato, colegas, a ver, a ver, tengo un texto. Muy bien. ¿Qué ciencias estudian el texto? La lingüística, pues, la lingüística, las oraciones, frases, sintagmas, eh, elementos gramaticales específicos, eh, la lingüística estudia el texto. ¿Qué otra ciencia estudia el texto? Bueno, por eso, la lingüística tiene sus disciplinas, semántica, gramática, fonética, fonología, todos ellos estudian el texto. Pero ¿qué otra ciencia? No la disciplina, por ejemplo, la teoría de la comunicación. ¿Qué otra ciencia estudia el texto? La lógica. ¿Qué otra ciencia estudia el texto? La antropología. Estudia los discursos dados en las comunidades, cómo las palabras reflejan los valores y las creencias de las comunidades, lo estudia la antropología. En este caso... No hay multidisciplinariedad, sino que aquí sí hay interdisciplinariedad. Es decir, el objeto de estudio único pertenece a la teoría del texto. Y la teoría del texto ha creado sus propios métodos para estudiar. Entonces, la pedagogía es multidisciplinar. La teoría del texto es interdisciplinar. Entonces, cuando una ciencia es interdisciplinar, cuando tiene expertos dedicados al estudio de ese fenómeno, solo de ese fenómeno. Tienen sus propios métodos de investigación, su propia teoría y su propio objeto de estudio. Entonces, ¿la matemática es interdisciplinar? No es interdisciplinar, porque no son varias ciencias, es una sola. Eh, química eh, biología y física se integran no pues es multidisciplinar entonces el ministerio cuando dice que es el, el área es interdisciplinar está equivocado no se sostiene en la teoría epistemológica no lo que pasa es que está confundiendo el interdisciplinar con la multidisciplinar o con la disciplina lo está confundiendo. Esa confusión genera un problema. Entonces, la interdisciplina. Eh, eh, dígame, colegas, ¿es posible que un mismo profesor domine física, química y biología? No, pues demasiado. Es demasiado contenido. Entonces, cuando el profesor. Eso no ocurre en el cerebro del profesor. ¿O en el cerebro del alumno? Mucho menos, pues. Eso no es posible. Entonces, este es un error de considerar los conceptos epistemológicos que el ministerio maneja. Eso es un error. ¿ya? Ahora, ¿en la universidad se enseña ciencia, tecnología y ambiente, física, química y biología al mismo tiempo? No, pues es imposible. Hay un profesor experto en física, otro en química, otro en biología y los tres son muy complejas. Entonces, ni siquiera en la universidad se enseña así. Es absurdo que pueda pasar en Entonces, el ministerio dice, "Es que la realidad es globalizada. Todo está integrado." Eso es verdad, pues. Pero en el cerebro no se globaliza. Eso es la realidad, pero no es mi cerebro. En el cerebro tengo que entenderlo por la química, por la física y por la biología separado. Con los años y la madurez mental, uno lo va integrando después de décadas de desarrollo humano. Entonces, ¿cómo va a ser el estudiante? Eso? Entonces se va a la clase y no entiende, pues. Él dice: No entiendo. ¿Y el ministerio qué dice? Didáctica situada, pues. Llévate a la realidad. Es absurdo, no se aprende así. En matemática, los profesores, trabajo en un colegio no logran desarrollo de la matemática en el estudiante. Entonces yo les digo, ¿y por qué no aprenden los alumnos la matemática? De un alum eh, un 30 alumnos, 3 aprueban. Y yo, ¿Qué está pasando acá? El problema es el profesor y su manejo de su didáctica, desconoce el tema, la cultura social no le estimula el pensamiento abstracto matemático. ¿Cuál es la variable acá que interviene? El desorden del contenido, demasiado contenido para solucionar un problema de la vida práctica. Tiene que recurrir a la aritmética, a la álgebra, a la geometría, al mismo tiempo. Eso es imposible. Eso no ocurre así. ¿Ya? Entonces los alumnos de secundaria del Colegio Nacional terminan perdiendo tiempo. Porque cuando se van a la academia dicen, recién entiendo y le culpa al profesor, el profesor no ha sabido, dice, es el modelo educativo el ministerio. Bueno, eso es un, mi punto de vista, ¿no? Claro, mi punto de vista, lo que observo, ¿no? Bueno, entonces, colegas, acá se nos dice en el párrafo que estamos leyendo que contrario al punto de vista del ministerio interdisciplina y la integración armónica de distintas disciplinas que tenga un objeto común. La interdisciplinaridad supone la existencia de un grupo de disciplinas relacionados entre sí por presencia de un objeto de estudio común. Entonces, hasta ahí me está diciendo qué es la interdisciplinaridad, que es distinto al punto de vista del ministerio, y luego me presenta. Un ejemplo de interdisciplinaridad que es la oceanografía. Me da un ejemplo. Otro ejemplo es la matemática médica. Esas son ciencias interdisciplinares, pues. ¿Ya? Y, y así, ¿no? O sea, cuando uno busca ciencias interdisciplinares nos dan estas que ni siquiera las conocemos. O sea, no es que enseña química, física y ya es interdisciplinaria, no es así. No ocurre así. ¿No? bueno, de qué trata el párrafo que acabamos de leer? ya, eh, las características y ejemplos de la interdisciplinaridad, características epistemológicas de la interdisciplinaridad y ejemplos. esa idea principal no está dada. Yo lo elaboro, ¿Ya? Entonces, este párrafo es complejo de leer, colegas. ¿Mm? Pregunta para precisar, ¿ya? ¿Qué es una idea implícita? Porque explícita es que está escrita y la puedo subrayar. Pero ¿cuándo es implícita? Depende, pues. A veces se deduce, a veces se induce, a veces se sintetiza. O sea, los procesos mentales son distintos. ¿Ya? Entonces, cuando eh, la OCDE dice que la lectura es literal, la lectura es inferencial y, le y la lectura es crítica. En las pruebas PISA, ¿no? Así se nos dice. Igual en la S que es. Este mes que viene, no, octubre, noviembre, se va a evaluar la S. También están en esa lógica, ¿no? A ver, colegas, la lectura literal está integrada a la inferencial o no? Claro, pues está, o sea, no es que solamente haga lo literal, ¿no? Sino que en un texto concreto los dos están presentes. Entonces, si la lectura es comprensión, la lectura es solo esto, pues. No la crítica. La crítica no es el texto. Es lo que yo opino del texto. Y eso ya no es lectura. O sea, la lectura solamente son estos dos momentos. Esto ya no es lectura. Entonces, la lectura, eh, digamos, la idea implícita, lo trabajo acá. Es más compleja por eso. Entonces, el párrafo con idea implícita es más complejo de leer. Es más complejo también de escribir. ¿Ya? Entonces, ya en la medida que uno vaya adentrándose en estos dominios cognitivos, se vuelve más fácil escribir y más fácil leer. Porque ya parto de modelos mentales. Ah, este párrafo tiene esta forma, esta tiene esta forma, y mi comprensión se integra mejor. Bien, colegas. Me preocupa el tiempo. Ya son las seis. Ah, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Bueno, coleguitas, ahí en la parte del anexo están algunas definiciones y conceptos propios del, eh, de los que hemos desarrollado. ¿no? Permítame, por favor, está a partir de la página 15, ¿no? Están los anexos ahí. Entonces, esta teoría que les he ido dando, desarrollando, está aquí. Ya, ya pues no hay más tiempo. ¿Alguna pregunta para... Ya. Eh, mire, colega. Una de las competencias fundamentales acá es la argumentación. ¿Ya? Es, es, o sea, para que yo haga lectura crítica, debo saber argumentar. Entonces, y argumentar es dar razones y respaldos a una opinión propia. Ahora, la lectura crítica son en dos planos. Puede ser en el plano de la técnica de la redacción. O en el plano del contenido, lo que observo es que en el aula la mayoría se dedica al análisis crítico del contenido. Entonces, ¿qué opinas de las ideas del autor? Pero también hay en el plano de la estructura técnica del texto. Entonces, si yo leo un texto narrativo, ¿qué técnicas narrativas ha usado el autor? ¿Ve? Entonces, son dos niveles. Entonces, yo le digo la lectura crítica de apreciación y la lectura crítica de valoración. Ahora, una vez que yo tengo una opinión, yo tengo que sustentar mi opinión con la habilidad argumentativa. Entonces, por eso insisto, esto ya no es lectura, ya no es lectura, porque acá lo que hago es opinar respecto al texto y lo puedo hacer de manera oral o de manera escrita. Pero la, este asunto de la lectura crítica necesita, uno, experiencia de lectura. Dos, textos leídos parecidos al contenido, sino cómo hago crítica. ¿Ya? Y tres, competencia argumentativa. Bueno, eso para precisar, colega. ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ha sido un susto, coleguitas. Nos veremos el 27 en el examen. Nos vemos, colegas.